presentado casi 2.500 títulos y tenemos en común Charles Fierrin. Pero eso ya os da una sensación de nuestro sentimiento de querer a la gente y de amar a la gente y de amar sobre todo a la vida. Nosotros, como editores, sin saber por qué, pero sí que lo sabemos porque lo hemos trabajado con María Panero, en Canarias y en todos los sitios. Es más, últimamente me han llegado y decía, Antonio, tengo 12 carpetas, de los cuales el 80% es un material de Leopoldo María Panero y el 20% es de Michi Panero. ¿Qué hago? Dime algo, perítame, yo me gustaría que no estuviese en otras manos. Esas son palabras reales, aunque lo diga en Astorga, y Astorga tenga un interés no solamente cultural, sino también de interés de canalizar el nombre de Panero. Pero a mí me está llegando, sí, quizás yo la culpa que tengo es que me gusta la gente, quiero a la gente y soy fiel a la gente. Yo es verdad que Borges y Fierro no he editado jamás un libro que no haya querido Panero. Yo le he gestionado muchísimos derechos, tanto en Francia como en Alemania, como en Inglaterra, y siempre iba el dinero a su cuenta corriente. Y Panero me daba esa autorización a mí personal, que es la que yo ahora tengo como editor. Pero claro, como no me dejo testamento, pues me pasa como a la familia. Si la familia quiere ser heredera como yo, tengo que ir a un procedimiento judicial para que el juez dicte sentencia, y esto es como en todo. Si ustedes no están de acuerdo con un linde o con otro linde, no es cuestión de pegarse, es cuestión de que el juez diga, pues el linde de la izquierda pertenece a tal y el linde de la derecha, pues aquí igual en un procedimiento de herencias. Huelga y Fierro no quiere nada. No quiere nada. Lo único que queremos, simple y llanamente, es mantener viva esa memoria de Leopoldo María Panero. Además, a mí al venir hoy aquí a Astorga, por Facebook, casi más de 2.000 contactos me han criticado de cómo he sido capaz de convocar un homenaje, presentación de Leopoldo María Panero, tan rápidamente, porque había gente de Asturias que quería venir, gente de Canarias. Así, yo la información la he colocado porque sabía, la he colocado hace 48 horas en internet, y me llega todo eso. No quiero nada. En el momento que haya unos herederos, pues negociaremos lo que haya que negociar. Ni más ni menos. Es más, os voy a dar una exclusiva. Yo tengo otro inédito de Leopoldo María Panero. Y no desde ahora, desde hace más de 5 o 6 años. No he tenido prisa. Tampoco he esperado que se muera. También creo que mi padre se va a morir. También creo que el vecino se va a morir. No especulo con eso como editor. Yo material para editar tengo de sobra. Es más, estos dos señores que me acompañan, como otros muchos, como Colina, como Gamoneda, han pasado por Huelga y Cierre Editores. Con eso no quiere decir que Borges y Fierro Editores sea un egoísta, sino yo, y ya, bueno, otra cosa muy importante, Charo Alonso Panero, como Javier de la Rosa, son muy amigos nuestros, que quede constancia de eso. Y más, a Charo Alonso Panero, ayer habló con Charo Fierro, la editora, más de media hora, a instancias de la propia Charo, y la llamó a su móvil, y ya está, y que no hay problemas. Y que lo único que queremos es que Leopoldo María Panero no solamente sea de Astorga, sea universal, coño, eso es lo importante, eso es lo importante. Que Astorga necesita Panero, pues lo va a tener, pero que Leopoldo María Panero es un poco de todo, sobre todo hay que ser fiel a esa manera suya de funcionar. Yo lo conocí en el 79 y os digo la verdad, he tenido aventuras desde un viaje en Madrid-Barcelona de 12 horas porque Felicidad Blanco dice, oye, llévatelo, que ya me lo echan de la pensión. Nos fuimos a Barcelona. Cuando llegó a Barcelona, se escapó. Yo llevaba dinero y el DNI suyo. Apareció donde, en Beatriz de Maura, donde, en fin, en todos los días, donde Moy. Nadie le quería. Tuve que ir a recoger a la 1 de la madrugada a una comisaría. Y el comisario me dijo, ¿es usted amigo de él? Sí, lléveselo, por favor. Porque nos está quitando el tabaco a todo el mundo, ya le estamos pidiendo el tabaco a los detenidos. Porque Panero, como el DNI lo llevaba yo, y en aquella época pues era el año 81, decía, yo quiero que me acredite. Bueno, la policía ni la acreditó. Lléveselo, porque nos está dejando sin tabaco. En fin, anécdotas así. Lo único que tenemos que conseguir entre Astorga y todo el mundo es hacer que Panero sea esa figura que también él se generó y se granjeó. Y su último libro es parte, porque como decía nuestro amigo, y que creo que lo dirá Luis Artigue, es un testamento dictado. Bueno, por parte de Borges y Fierro, y Antonio Borges y Charo Fierro, decir que nos sentimos muy a gusto,
pero que sepáis que Huelga y Cierro no ha editado lo mejor de Panero. Estamos reeditando lo mejor de Panero. Eso es para que veáis que Panero siempre ha tenido libertad para hacer lo que la realísima gana le saliera. Que si el señor revisor le daba mejor dinero, que si Hitler le daba dinero, Calambur. En los últimos años ya habéis visto que era una lluvia de poemas de Panero. ¿Pero por qué? Pues muy fácil. Porque Panero tenía una pensión que se la concedía a Mondragón gracias a Fidia Blanc, y ese dinero es el que hacía que en Canarias pues la cogieran en el sanatorio. Pero Panero no tenía ni un duro. Si él quería su tabaco y su Coca-Cola, pues ya sabía lo que tenía que hacer. Pedirle a los editores o pedirte a ti. Y tú dices, oye, Panero, que te conozco. Ah, sí, tienes por ahí 20 euros. Más de una vez en la Feria del Libro, Huelga y Cierro ha tenido que acompañarle a Panero a la caseta de emisor, y allí, si estaba Sabina y tal, les daban 20 euros. Pero ese espíritu de mendicidad de Panero no era mendicidad, era resistir y supervivir cada día. Y por eso necesitaba ese dinero. Entonces Panero, en la medida que llegaba un editor, le decía, tome 600 euros y un poemario. Pues de ahí esa lluvia de libros. Si Panero hubiese tenido dinero, hubiese cuidado más su obra literaria. Y Testamento, el Rosa Enfermo, puedo decir que ha estado en Huelga y Cierro, en su servidor de internet, casi, bueno, en 2012 ya intentamos entre Luis Artigue y yo presentarlo al Loewe porque queríamos los 30.000 euros del premio Loewe. Fue posible y ya está. Si lo ganaba, claro. Claro, si lo ganaba, pero tal como funcionan los premios con el señor Jesús García, pues ya sabemos cómo es. Él lo sabe la prensa y lo sabéis vosotros. Y Panero no era buen premio Loewe. Entonces le dije, pues dámelo, porque para que tú le den 1.000 euros, los doy yo. Y ha estado desde el 2000, casi 11. Bueno, a lo mejor tú, Luis Artigues, puedes contar un poco más de ello. Bueno, y deciros que de verdad nos sentimos muy a gusto de que esta presentación única que se celebra de Rosa de Felma sea en Astorga. Y que quedéis tranquilos, astorganos, y que no va a haber problema entre Huelga y Cierro, Madrid y el mundo mundial, ni esa gente que me ha dicho, Antonio, ¿por qué no me has avisado antes para venir a la presentación? ¿Por qué? Porque Panero siempre se va a escapar, y Panero siempre va a ser un poco de todos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, con emoción contenida. Durante 8 o 10 minutos voy a decir unas cuantas cosas. Conocí a Leopoldo María Panero, creo que en el año 1982, en unas circunstancias extrañas y fuertes, en el café que regentaba su hermano Michi. Y pues el destino, yo creo en dos fuerzas, la fatalidad del destino y la frivolidad del azar, yo creo que el destino hizo que 6 años más tarde un grupo teatral de Zaragoza montase un espectáculo llamado Más Margen Malditos, con poemas de Ramón Irigoyen, de Leopoldo María Panero y de quien os habla. Eso hizo que Leopoldo consiguiera un permiso de un mes para viajar de Mondragón a Zaragoza. Entonces fuimos unos cuantos amigos, entre ellos Club Ablesa y Felipe Alegre, a recibirle a la estación del Portillo de Zaragoza, y lo tuve alojado en mi casa, con la que entonces era mi segunda mujer, y pues la verdad resistí dos días, porque yo entonces lo vivía mucho también, y era insoportable la convivencia por este tema y algunos otros más. Entonces lo pasé a una excuñada mía, Marta Guerrero Sanz, con cuyo novio, un gran guitarrista, hoyo maestro, que lo tuvieron los 28 días restantes en su casa. Pero todos los días a mediodía iba a recoger a Leopoldo María Panero, nos íbamos a tomar vermú, y recuerdo que era un espectáculo, Leopoldo tomando mejillones, la salsa le caía por el jersey, íbamos por la calle. Por las tardes iba a recogerlo a las 7 y estábamos hasta la 1, a las 2 de la madrugada. Fue un momento de convivencia muy intensa y muy fuerte. Recuerdo que a los pocos días,
Leopoldo me mandó y, bueno, voy a contar una cosa. Tenemos un proyecto para Huerga, que es publicar un librito, homenaje a Leopoldo, que se llamará Yo te bendigo, poeta maldito, y de su título, mi Leopoldo María Panero, y que va a constar de tal parte, es una presentación, luego una sección titulada Mi Leopoldo María Panero, luego cuatro reseñas críticas publicadas en prensa, un artículo, un poema, tres cartas inéditas y cinco anécdotas, entre las muchísimas que podríamos contar de Leopoldo. Efectivamente, Benito José Fernández, en la biografía más completa que existe hasta la fecha, acerca de Leopoldo, el contorno del abismo, dedica como cuatro o cinco páginas, en diferentes pasajes, a recordar cuestiones. Me llamó a su casa para contarle, llevé documentos, llevé fotografías. Lamentablemente, alguno de los documentos se traspapeló y no lo ha recuperado. Me dijo Benito que sí, que lo recuperaría, y algunas fotos tampoco las he recuperado. Yo recuerdo que a los pocos días ya de acabar aquel mes de convivencia, Leopoldo me mandó un manuscrito, un poema, que luego publicó ampliado y con una modificación curiosísima que comentaré en el librito, cotejándolo, que publicó en su libro Contra España y creo otros poemas Contra España y otros poemas no de amor. Entonces, en el manuscrito que a mí me dio Leopoldo, el poema decía: contaré alguna anécdota, pero bueno, algunas muy fuertes, ¿no? En el libro, en el cuarto secreto del placer, eyaculé sangre pensando que me amabas. Y pensé en besarte al amparo de la muerte, única, segura compañera. Hoy los años han pasado y de aquella Zaragoza solo queda un ejemplar de vida ávida de Ángel Guinda y unas voces que oigo en las pesadillas. Pues bien, lo que comentaré en el libro es que una modificación muy concreta del poema se debe, estoy convencido, a que Leopoldo María Panero se sintió afectivamente abandonado por mí. Y en esa especie de decepción, de resentimiento, hice una modificación que ya la comentaré en la edición. Y ahora ya, a ver, durante 5 minutos, he traído algunas hojas y en el libro. Caso humano. Como caso humano, Leopoldo María Panero es un hijo estigmatizado por el aura del padre, de la madre, por la jefatura de un hermano mayor y por la veneración del hermano pequeño. Por la dictadura, por el enfrentamiento a la misma, por el instinto de esquivar una sociedad en ruinas, corrompida, marcado también por el escapismo cotidiano de una adversa realidad mediante la ingesta de sustancias depresoras del sistema nervioso central, alcohol, analgésicos, ansiolíticos, somníferos, sustancias estimulantes de dicho sistema que aceleran el funcionamiento del cerebro, nicotina, cafeína y en mayor grado anfetaminas, cocaína, o sustancias psicodélicas que distorsionan la percepción, hachís, marihuana. Leopoldo me comentó mucho que estaba impresionado en vida ávida cómo notaba los efectos de una droga que él, al menos en ese momento, había tomado, que era el ácido lisérgico, el LSD. Leopoldo se convertiría progresivamente en el rebelde, el fugitivo hacia sí mismo, el transgresor, el que se autoagrede, el inadaptado, el paciente que no reconoce la locura como patología ni como estado de ánimo, sino como confusión y extrañamiento, el aislado, el incómodo, el evitado, el rechazado, el aniquilador destruido, el legendario, el maldito. Caso poético. Como caso poético, Leopoldo encuentra desde los 4 y hasta su primera juventud, desde los 4 años y hasta su primera juventud, el camino de imitación al padre, en la aureola de renombrado poeta, más la competencia literaria con su hermano Juan Luis, el primogénito. Sin darse cuenta, emprende una dura escalada
en llamadas de atención requeridas por una imperiosa necesidad de reconocimiento familiar primero y la autoexigencia de destacar después. Su innata inteligencia poética, su deslumbrante talento verbal, su prodigiosa memoria, su vastísima cultura, la dificultad de digerir el éxito temprano debido a Castellet y a Jaime Echávarri, serán las principales semillas del personaje, de la leyenda, de su radicalidad, rasgo relevante de un desaforado y lírico, de una inconfundible personalidad y de un irrenunciable estilo poético. Desde esas circunstancias, en ese estado de su situación, nuestro poeta vivirá cada vez más como escriba. Antes que hacer él la obra, será la obra quien le haga y le deshaga a él. Es el rito de la escritura vivida, padecida, el motor que le arrastrará al libro. Bueno, personalmente yo situaría la importancia de la poesía de Leopoldo María Panero, de la poesía y del personaje, a la altura de dos grandes poetas internacionales que también padecieron un 60 y tantos % de su vida en internamientos psiquiátricos. Y me refiero al gran poeta Jacobo Firman, argentino, y al gran poeta italiano Dino Campana. Pero lo que hay que reivindicar aquí es la categoría poética deslumbrante, inimitable de Panero. Y a mí me duele mucho que poetas, que naturalmente no voy a nombrar, de renombre en este país, sigan diciendo en prensa tonterías y críticas absurdas, como que en este libro, que me parece magnífico, extraordinario, como bien comentaba antes, Luis tomando un vino, es que mediante su testamento poético. Es incluso es una relación de sus lecturas. Ahí recoge el dixit continuamente. Y bueno, para terminar, con tu permiso, Luis, voy a decir dos cosas de Rosa Enferma. Me parece, utilizando el título de un libro de otro poeta aragonés, el título es Arquitectura de la Ruina, me parece, como anunció el Luis, que es un testamento poético, pero es también una arquitectura de la ruina. Recuerdo que en una de las cartas inéditas que conservo de Leopoldo del año 88, me decía, ya en el año 88, me aburre, en el psiquiátrico, dentro del psiquiátrico, me aburre la vida, cloaca de cementerio. Hablar de la vida como cloaca de cementerio me lleva un poco a Larra, porque el gran Mariano José de Larra consideraba que Madrid era un cementerio. Está claro que es el comienzo del acabamiento definitivo de Leopoldo. Leopoldo creo que sabía que estaba muriendo. También Luis creo que apuntó antes, tomando un minutito, que gracias, creo, a Evelyn, que ha sido su copista. Sí, resistió. Sí, muy exacto. Me parece un libro, es un libro autoapocalíptico acerca del horror de vivir y de morir. Y algo muy importante en este libro a nivel estilístico es que contiene numerosísimos versos aforísticos, versos que quedarán, que no que rozarán, sino que nos atravesarán y quedarán en la memoria de muchos lectores, porque esos versos aforísticos dicen grandes verdades acerca de la condición humana, que siempre es miserable. El poeta utiliza constantemente el dixit como una letanía. Inferrer lo dijo, Hegel lo dijo, Hölderlin lo dijo, Jean lo dijo, Raymond Chandler lo dijo, como dijo Kierkegaard, Goya lo dijo, Paulo lo dijo, Mago lo dijo, Boris Vian lo dijo, como dijo Neruda, Malakme lo dijo, Berlín lo dijo, Salinas lo dijo. El poeta nombra en un poema a su copista Evelyn, a quien dedica otro poema que me parece maravilloso. Muchísimas gracias, no dejéis de conseguir el libro, porque es una joya histórica en la poesía de este país. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, y gracias a Huerga y Fierro por pensar que yo estuviera hoy aquí. Fui amigo de Leopoldo María en los últimos tiempos de su vida, cuando realmente estaba en una precariedad absoluta, y lo más llamativo de eso es que también me hice amigo de su psiquiatra, el doctor Segundo,
segundo manchado, y también hay que decir que, y es con lo que quiero empezar, que cuando Leopoldo falleció, recibí una llamada móvil y me llamó segundo y me dijo: acaba de fallecer Leopoldo y he considerado que las únicas personas a las que puedo llamar sois Antonio y tú. Y a mí eso me conmovió porque me parecía que yo había tenido una relación pues muy limitada a los últimos tiempos, y me dio a entender la soledad tremenda en la que Leopoldo estaba. Pero antes de fallecer me había dado este manuscrito. Y entonces, algo podré decir al respecto, Rosa enferma. Además de que en ese momento en que yo lo conocí, Leopoldo ya era la imaginación sin contornos, que esa era las características de su locura, estaba en una precariedad, como se ha dicho aquí, económica, brutal. Entonces, pues, mediante las conspiraciones de la amistad, lo que intentamos es que conseguir algo de dinero. Yo le acompañé en algunos de sus viajes de bonos de escritor, y eso es como trabajar en la mina. Y además de eso, pues con el manuscrito, como se ha dicho, pues intentamos presentarlo a algún... No importaba, ¿no? El asunto no era que Leopoldo en vida publicara un libro más, sino que consiguiera algo de dinero, porque estaba en una situación extrema. Y entonces por eso se pensó, no solamente se ha citado aquí el premio Loeb, que no resultó, pero es claro, son cosas surrealistas, es que no llegamos a conseguir Leopoldo, es que exigen que nos des tú una fotocopia de tu carnet de identidad, y el plazo es pasado mañana. Voy a decirle eso a Leopoldo. Era, entonces, bueno, no nos lo llegó a dar, etc. Bueno, en el 9 sí que me lo dio. Al final sí te lo dio, ¿no? Y también lo presentamos al premio Leo González de Lama, y decidieron en esa ocasión dejarlo desierto, alucina, vecina. Después, aparte de eso, creo que para entender lo que es Rosa enferma hay que citar dos nombres aquí, que son, como decimos, el doctor Segundo Manchado y Evelyn. Y entonces decir que estamos en el momento en el que Leopoldo realmente ya vivía por vivir. Y esto es importante, porque se encontró con otra inteligencia racional y humana conmovedora, que es este doctor, que realmente, mucho más allá de lo estrictamente profesional y llegando a lo humano y a una ternura inmensa, ayudó a Leopoldo de una forma realmente, creo que no tengo todavía la edad suficiente para poder entender esa relación. Y entonces le ponía proyectos para que su vida continuara. La medicación ya no le permitía escribir, y esto también es importante, y es otra de las cosas que le quería decir. Él dictaba, pero Leopoldo, a pesar de la leyenda Leopoldo, de la cual se ha hablado mucho aquí, existía otro Leopoldo, un Leopoldo especialmente capacitado para extraer la ternura de la gente. Siempre tuvo gente alrededor que se prestaba a eso, nosotros te ayudamos a transcribir. Otra cosa es gente duradera, porque él estaba especialmente capacitado para alejar a todo Dios de su cercanía, y eso hizo que muriera en esa situación de soledad total. Pero en el último momento, mediante las conspiraciones de la amistad, al doctor se le ocurrió: tienes que redactar tu testamento poético antes de la coquera, porque era un hippie emocional, que ya realmente quería desertar de este mundo. Bueno, pues vamos a ponerte un proyecto y entonces continúas. ¿Qué es Rosa enferma? Rosa enferma es la propia poesía. Es la única razón para poder continuar viviendo un poquito más. Y entonces él piensa en dejar su testamento, y entonces aparece en su vida Evelyn. Y eso es fantástico. Cuando las conspiraciones de la amistad se ponen en marcha, de repente hay luz en este mundo, y surgió la luz en la persona de una intelectual que se acercó a él y que se prestó a hacer esto. Yo te ayudo a hacer este testamento, que es como ayudar a alguien a continuar en la vida un poquito más. Y entonces, en ese proceso mágico, insoportable, que tuvo también muchos terremotos tormentosos, encuentros y desencuentros, surgió una chispa casi amorosa, en el que era un rito, se juntaban, dictaba, ¿y qué puedo yo dejar?
Bueno, pues este libro, Rosa enferma, está escrito precisamente, y me ha asombrado un poco esta mesa, lo tengo que decir con todo el amor, para quitar toda esa leyenda que había a su alrededor. Al final, cuando piensa en qué le haya traído hasta aquí el poeta, no piensa en su infancia, no piensa en las torres, no piensa en la marca Panera, no piensa en el cine. Quiere quitarse todo eso. Y precisamente eso, no quiere identificarse para nada ni con la poesía del padre, ni mucho menos con la del hermano. Trata precisamente de vincularse con Rimbaud, con Verlaine, con Eduardo Haro y Barnes, con la poesía más delirante, con una corriente, François Villon, que no está muy tocada en España, de la cual es el principal representante, y es por lo que quedará. Y hace un testamento pensando, ¿qué me ha traído hasta aquí en la vida? Me ha traído la propia poesía. ¿Qué puedo yo dejar a la poca gente que está en la república de mis afectos? Les puedo dejar mis autores. Verlaine lo dijo, Salinas lo dijo, tú lo estás diciendo. Puedo dejarles la propia poesía, pero la propia poesía desnuda, haciendo una especie de existencialismo procaz, pero que es algo muy importante. Rosa enferma es el testimonio del éxito, pero del éxito de quien no es nadie, y cuando triunfa sigue sin ser nadie. Ese es el sentimiento de Leopoldo María Panero. O sea, alguien que ya no quiere prácticamente vivir, y la única inercia que consigue, por lo menos propagar, tengo en mente, hay que decirlo, su vitalismo elemental, es la propia poesía. Entonces hace acopio de lo único que le ha hecho vivir, que es el lirismo, y se pone a redactarnos un testamento en el que hace el repaso de sus autores. Por cierto, todos esos autores no son los que se suelen citar en el nombre de Panero. Desde luego, no son los de su familia, no son el canon tradicional, sino que nos ayuda a entender que en la evolución interior de la conciencia que supone la poesía, el canon tiene que ser algo personal. Y entonces el canon que él lega como testamento a sus lectores, a todos nosotros, es el que le sale a él de los cojones. Y eso es importante. Rosa enferma, yo quiero terminar diciéndoles que para mí ha sido, más que cuando lo viví después, cuando lo he pensado, ha sido importante la historia y la vinculación que tengo con este libro. Lo leí muchas veces antes de ser publicado. Antonio ha contado también, yo claro, lógicamente pues conté con mis editores, pues Chus Visor y Antonio, pero Chus Visor, bueno, lo has expresado tú muy bien, porque claro, hay editores que piensan en la edición, y como hay luz en este mundo, y decíamos en la negritud más absoluta, de repente surge la luz de la humanidad de Antonio, por ejemplo, que mucho más allá, como el doctor Segundo, mucho más allá de la profesionalidad, llega a lo humano y se volcó de una forma que, de nuevo les digo, quizá no estoy capacitado para entender a cabalidad, pero sí les digo eso, y es lo que les quiero decir. Existe una tremenda humanidad en estas páginas, de parte de la historia de Evelyn, esa historia con Leopoldo, de la parte de el doctor, una historia de humanidad tremenda, y de parte del editor Antonio Huerga y Charo Fierro. Y yo quiero testimoniarlo aquí. Sí, en el mundo de la poesía no se gana dinero, editar poesía es casi utópico, pero existe todavía gente que hace esto. Y la poesía es esto, algo que va mucho más allá de las palabras, mucho más allá de las páginas. Existe una historia testamentaria y vital que conocerla nos ayuda a saber por qué a lo largo de la historia ha habido gente que se ha enamorado de la palabra musical, que es la poesía. Les recomiendo a todos, de todo corazón, que compren y lean Rosa enferma, porque es una de esas razones que nos ayudan a vivir la vida de una manera más elegante y menos escalofriante.